Lógicamente hay problemas digestivos derivados también de las dietas y que las mujeres en general, por la hormona femenina, el estradiol, que segregan, suelen tener, que son problemas para ir al UVC o de vaciado. Dilatación abdominal, problemas para ir de vientre. Ese problema lo podemos solucionar incrementando nuestra ingesta de celulosa en cuanto a verduras, vegetales y tal. Pero hay muchos vegetales que sientan mal, es decir, que tienen demasiada celulosa e incluso pueden producir un taponamiento a la hora de evacuar. Con lo cual tenéis que también tener en cuenta que hay algunos alimentos o algunas verduras que para las mujeres a la larga pueden dar problemas. Y nos referimos sobre todo a verduras verdes, como puede ser lo que es la escarola. O incluso otros, por ejemplo, hay mucho, eso depende, hay que cada persona tiene una intolerancia, lo sabe. Lo que pasa que, ¿qué solucionaría, por ejemplo, un problema de evacuado? ¿Qué solucionaría un problema de evacuado? ¿Qué podría hacer que una chica no tuviera tantos problemas a la hora de ir de vientre? Pues una de las soluciones sería añadir salvado a su alimentación, incluso en las ensaladas y tal. Otra solución que va muy bien es añadir, aunque hay que tener cuidado, porque un exceso puede producir incluso diarreas, pero una solución también muy buena es el aceite de parafina. El aceite de parafina lo podéis comprar en la farmacia, se llama aceite acalórico de parafina. Eso, sustituyendo el aceite de oliva, que incluso es 10 veces más calórico que el aceite de parafina y sirve bien para dietas adelgazantes, os ayudaría también a poder evacuar con más facilidad porque hidrata muy bien los intestinos y ayuda a evacuar mucho más. Una vez solucionado el problema de dilatación abdominal y de evacuación y también controlando el tema de la sal, hemos de tener en cuenta que hemos de tomar pocos hidratos. Si tomáramos, por ejemplo, fruta, que en este tiempo apetece, tomad frutas que llevan mucha agua y poca glucosa, como podrían ser la piña, el kiwi, el melón, la sandía. Eso siempre separado de las comidas, siempre separado de las comidas, y cuando va muy bien es después de haber ido a la playa o haber transpirado mucho, que hay un déficit de minerales. Lo importante también es suplementaros, sobre todo en verano, con minerales, potasio, magnesio, sobre todo zinc, potasio, magnesio, básicamente. Buscar siempre polivitamínicos con minerales que contengan mucho potasio y magnesio. ¿Para qué? Para que después de haber hecho una sudoración o transpiración excesiva en la playa o en el entrenamiento, recuperéis ese potasio magnesio que os falta, porque esa sensación de cansancio o agotamiento que tenéis después de ir a la playa siempre viene por esa falta de esos dos minerales prácticamente imprescindibles para que os mantengáis en un buen estado de forma, incluso que os sintáis mejor. La cantidad de agua que hay que ingerir, ya lo hemos dicho, un litro por cada 10 kilos de peso. Pero eso sí, no se os ocurra tomar bebidas que contengan azúcar. Si queréis tomar bebidas que no son agua propiamente, que tomad bebidas que lleven edulcorante. Lleven sacarina, lleven aspartame, lleven sucralosa. Ahora hay mucho tipo de bebida de este tipo, que eso es acalórico y no produce ningún tipo de incremento calórico en la ingesta de líquido en vuestro cuerpo. De todos modos, pensad que para conseguir un buen estado de forma, aparte del entrenamiento y la dieta bien pensada, para una chica lo importante es hacer una dieta prolongada, es decir, no estar siempre estar siempre en buena condición, pero intentar con tiempo de antelación, si queréis por ejemplo en verano estar en buena forma, no empecéis una dieta 3, 4, 5, 6 semanas antes, porque en 6 semanas es difícil ponerse en forma, ya que vais a perder quizá mucho peso, pero la piel nunca quedará en un estado adecuado, es decir, no tenéis la piel retrotraída, no tenéis la piel pegada al cuerpo, vais a quedar flácidas. Unas dietas donde perdáis mucho peso de golpe no son beneficiosas para vuestra salud ni para vuestra estética, con lo cual hacer las cosas con antelación siempre es bueno. Yo ahora estoy viendo gente que estamos ya en julio y están yendo a hacerse dietas para agosto. En 4 semanas no podemos hacer milagros, entonces siempre hay que hacer las cosas con un mínimo de 3 meses de antelación, y si puede ser estar todo el año en buena forma haciendo bien estas cosas, aplicando estas pautas, a la hora de prepararse para el verano, con poco tiempo vais a conseguir estar con un buen físico y lucir el bikini o hacer el topless, como queréis hacer, pues, y lucir el tipo, aunque el novio a veces diga, bueno, ¿qué están mirando estos? Pues si os la miran es porque está bien. A partir de ahí,
No hay, evidentemente, es decir, no todo el mundo, no todas las chicas tienen el problema de retención. Hay chicas que también están muy fibradas, incluso tienen problemas para mantener el peso. Hay metabolismos diferentes en cada cuerpo. Esto es evidentemente en general, y estamos hablando en general, que la problemática general es que la chica realmente tiene una acumulación de grasa excesiva, sobre todo de cintura para abajo, y en general grasa más que los hombres por su propio metabolismo. También me gustaría decir que a veces hay gente que dice, bueno, yo es que mi preparador o mi dietista me ha dicho que no tome aceite de oliva. Bueno, el aceite de oliva, por ejemplo, el aceite de oliva lleva grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Prohibirlo del todo es absurdo, porque también beneficia a lo que es la asimilación proteica, a vuestra fabricación de hormonas propias, ayuda mucho a que las glándulas secretoras de hormonas actúen correctamente. También protege de la oxidación de todos los nutrientes que circulan en sangre. Lo importante es que el aceite de oliva se relacione, porque claro, lógicamente, aunque sea grasa poliinsaturada y monoinsaturada, que tiene una utilización práctica en el organismo, es 9,3 calorías cada gramo. No abuséis de él, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que el aceite, el problema que tiene es cuando lo freís. Si freís el aceite, lo convertís en algo tóxico y aumentáis incluso las calorías. No se convierte en una grasa poliinsaturada o monoinsaturada, sino que la saturáis y entonces se acumula como grasa directamente. También tened en cuenta que las formas de cocción de los alimentos son horno, plancha, microondas o hervido. Y el tema de los fritos, lógicamente, como hemos dicho, aceite frito con alimentos es aumentar las calorías dramáticamente y nunca conseguiréis estar en una buena condición ingiriendo alimentos fritos o refritos, que aún es peor, porque el aceite, cuanto más lo quemáis, más saturado se vuelve. Bueno, sé que quizá muchos dirán, bueno, en mi caso específico, en el caso particular, bueno, el tema siempre es el mismo: combinar ejercicio, actividad cardiovascular, entrenamiento de pesas. Ya hemos dicho muchas veces que el entrenamiento de pesas en las chicas tiene que ser por encima de las 15 repeticiones, porque su crecimiento no proviene de la testosterona o recuperación, sino que proviene de la hormona de crecimiento, porque testosterona tenéis bien poca. Entonces, entrenar a nivel sarcomérico, es decir, por debajo de las 12, 8, 10 repeticiones, es no recuperarse de las roturas fibrilares que tengáis y no crear tejido muscular ni incrementar vuestra masa muscular. Necesitáis mucho más cardiovascular que un hombre por vuestra propia secreción hormonal y porque tenéis más capacidad para almacenar grasa, pero también es cierto que vuestro físico es mucho más agradable que el de un hombre, y en eso muchos estarán de acuerdo conmigo. Bueno, seguimos con el programa. Thank you.